Y hola, ¿qué tal a todos amigos y amigas? Mi nombre es Giovanni, mejor conocido como Spark. Y aquí estamos en un nuevo video comentado. Gente, este video se merece un buen like, porque se acaba de dar a conocer una nueva noticia que tendrá felices a muchos de ustedes. Incluso yo en estos momentos estoy demasiado feliz, porque es algo que creía prácticamente imposible. Y The Coalition ha dicho: tengan ya para que se queden entretenidos un rato más hasta que salga Gears of War 5. Regresa a este Gears of War 4 nada más ni nada menos que cajas, aquel modo de juego de 2 vs 2 en ejecución de Gears of War Ultimate Edition, y junto con esto un nuevo mapa multijugador, obviamente exclusivo para este modo de juego de cajas. No dijeron la fecha exacta en la cual este modo será implementado en este Gears of War 4, pero dijeron que próximamente estaría para que nosotros lo jugáramos. Sinceramente me emociona demasiado, pero en cierto modo digo, güey, lo sacaron demasiado tarde, o ya cuando Gears estando las últimas. No sé si de igual manera lo sacaron para darle un empujoncito de esperanzas, de que viva un poquito más antes de que salga el Gear 5. No sé, me gustaría saber su opinión aquí en la caja de comentarios. Pero bueno, como les mencionaba, este modo de juego lo tengo pidiendo desde que salió Gears of War 4. Era algo tonto que no lo hayan implementado desde la salida, y es algo tonto que lo hayan implementado hasta estos momentos. Pero de que estoy feliz, estoy feliz, demasiado feliz, gente. Me gustaría saber su opinión aquí en la caja de comentarios. Y otra de las cosas que recalcó The Coalition es que este nuevo modo de juego con este nuevo mapa será gratuito para todos los jugadores. Era obvio, pero bueno, The Coalition lo quiso recalcar. Y por último, gente, pero no menos importante, los personajes que ustedes ven en pantalla, que son todos eSport, estarán de regresos en un mega pack con el nombre Pack Grandes Éxitos eSport, con un precio de 177 pesos. Obviamente este pack te garantiza un personaje. Serán 5 personajes que están de regreso, o sea, son los 5 personajes más aclamados de todos los packs eSport, que The Coalition los trae de regreso en este pack. Todos los que ven en pantalla y 4 de los skins más populares dentro de estos pack eSport. Así que, gente, si ustedes quieren ser poseedores, no sé, de la Uri eSport, del Cantus salvaje eSport, de la Reina Mirra eSport, de Acero Negro, todos, pues bueno, vayan a la tienda y compren este pack. Hasta la próxima, boten manita arriba, un abrazo desde Berriozábal, Chiapas, bye, bye, compartan este video con todos sus amigos. Espero y este video haya sido de tu agrado. Si fue así, no te olvides regalarme una manita arriba, suscribirte si eres nuevo en el canal, y no olvides visitar el video anterior que te estará apareciendo aquí en pantalla.